dolor de hombro en pacientes de más de 50 años. Los pacientes de más de 50 años normalmente traen patologías asociadas de hombro como artrosis y muy frecuentemente lesiones degenerativas del manguito rotador. Es decir, que en su mayoría son lesiones parciales, no son lesiones completas que limitan el movimiento, pero esas lesiones parciales, que normalmente son longitudinales a través del tendón, generan inflamación y dolor y por consiguiente una limitación funcional que está asociada a la molestia. Eso, que normalmente no requiere cirugía, pero sí requiere un tratamiento, es muy necesario darle la atención adecuada para que no progrese a una ruptura.